Tendencia de mercado, ¿qué estará pasando ahí en el mercado mayorista de los valledores? ¿Dónde estará nuestro amigo Enrique Velosa esta semana? Vamos con él. Juan Pablo y amigos Agenda Agrícola, qué gusto saludarlos desde el mercado Lovallador para esta sección, la más importante del programa, Tendencia de Mercado. Tú lo sabes, Juan Pablo, yo lo sé. Muy bien. Vamos a pasar a revisar lo que hoy día nos está llegando acá. Primero, un poco de la muestra de berries que estamos recibiendo en esta temporada, que seguimos recibiendo en esta temporada, la verdad, porque quizás una de las virtudes que la pequeña y mediana agricultura ha desarrollado este último tiempo es la capacidad de poder contar con este tipo de productos casi el año de corrido, como es la frutilla, por ejemplo, que antes estábamos acostumbrados a recibirla en primavera, verano, pero ahora, desde la zona de San Pedro, cercana a Melipilla, desde hace algunos años ya, estamos recibiendo frutillas todo el año. Por otra parte, también estamos recibiendo algunas frambuesas, estas son de la zona de Timbarón, que estamos viendo acá, que vienen también a aportar lo que es la producción de temporada de lo que queda de algunos berries, en este caso la frambuesa, que se ve espectacular y que realmente pasa también a hacer este aporte berries acá al mercado Lovallador. Y por último, arándanos de la zona de Linares, que están llegando ya los últimos de lo que queda de temporada, estos maravillosos productos que todos sabemos sus propiedades y lo cotizado que también son extranjeros. O sea, los arándanos es una fruta sumamente demandada por miles de países, que nosotros sabemos que somos muy productores y muy buenos productores también de este berry en particular. Tú sabes, Juan Pablo, que yo no puedo quedar sin probar, ¿no? Así que, permiso. Vamos a ponerle nota. 7. Esta se come 7. Vamos con la frambuesa. 7,5. Se pasó. Dulce, dulce a morir. De verdad, muy rica. Y por acá, una frutilla. No quiero sacar una muy grande tampoco para hacer tanto daño, pero vamos a sacar por acá. Es que te mueres lo dulce que está, de verdad, que está maravilloso. De verdad, exquisito. Y para terminar, una curiosidad. Por acá, te quiero presentar este producto que están ofreciendo acá en el mercado, que es un dulce de camote. Yo no sé si tú lo has probado. Es de verdad dulce, dulce, dulce. Es de papa, camote. Vamos a probar un poco. Se pasó de dulce. Bueno, ¿para qué sigo comiendo? ¿Para qué sigo molestando, Juan Pablo? Así que tú haz lo tuyo, saca tu libreta, saca tu lápiz, siga anotando. Ya a fin de año arreglaremos. Me despido desde acá, de este sector del mercado Lovallador. Hasta la próxima semana para hablar más sobre tendencia de mercado. Que estén muy bien. Hasta pronto. No te vi en la maratón. Te escondiste. Chao, chao. No, yo no lo vi a usted ni siquiera ahí. Conseguí que usted me entregara alguna fruta de esas maravillosas que están en el mercado mayorista de Lovallador. Usted le pone nota, un 7, un 7,5, todos los productos espectaculares, como son los productos de los agricultores chilenos. Pero don Enrique Velosa, un 1. Aquí lo vamos a dejar anotado, un 1. Qué mal se ha portado usted, por favor. Ahí está, mire, mire. Para que vea usted. Agenda Agrícola es presentado por Banco de Chile.